Se va a enterar. Bueno, a veces no. A trabajo forzado mandaba yo a todos los matasanos para que sufran igual que sus pacientes. ¿Pero qué te pasa ahora, Servando? ¿Qué te ha dicho Matías? ¿Qué me pasa, Mancha? Que al doctor no se le ocurre otra cosa sino prohibirme el tabaco. Me caché la porra. Pues eso está bien, porque el tabaco mata lentamente. Sí, pero yo no tengo ninguna prisa. Servando, te lo he dicho 7 veces. Tienes que ser como el hijo de Carmita, que ni fuma, ni bebe y se acuesta temprano. Sí, pero es que el hijo de Carmita tiene 3 años, Mancha. Bueno, pero es un buen muchacho. ¿Tú sabes lo que pasa, Mancha? ¿Qué? Que ese don Matías me tiene tirria. Y me tiene tirria porque yo estoy sano y fuerte como un toro. Pues el otro día oí decir por la radio que un toro puede hacer el amor hasta 14 veces en el mismo día. Sí, pero no con la misma vaca. ¿Eh? ¡Oye! Le quiero decir que... Dios, loco, me cuesta decírselo. ¿Pero qué me quiere decir? Vaya, que resulta que... ¿Qué? Que... ¡Que estoy en mi pana, tal! ¿Eh? Yo no entiendo lo que es eso. Que me hicieron un bombo. ¡Ah! Pues me parece bien, sí. ¿Cómo? Que me parece bien que te pongas a tocar el bombo. ¡No! De verdad, casi porque esto de la música es una cosa muy bonita. Que no, Panchita, que no voy a tocar el bombo, nene. ¡Que estoy preñada, tal! ¿Qué me estás diciendo, guay? Sí, Pancha, sí. ¿Y cómo vas a tocar el bombo, preñada? Bueno, Panchita, no voy a tocar el bombo, solo estoy preñada, tal. ¡Ay, Dios! ¿Y qué dice tu marido? ¿Mi marido? ¿Qué? ¿Qué marido ni que nada, Pancha? Que yo no estoy casada, fa. ¿Pero qué me estás diciendo, guay? ¿Sí que no estás casada? No. ¡Ay, por Dios bendito! Pues eso es lo primero que tienes que decir. No, ¡casarte! Y encima, Pancha, el rollo es que mi madre no sabe nada. Y cuando se entere de esto, me mata a loco. Y encima el pibe, el chino, a él tampoco se lo he contado, tal. Bueno, ¿y tu novio ese tiene trabajo? ¿Trabajo? ¿Qué? Bueno, le está con un tema ahí de la hierbita. ¡Ah! ¡Qué jardinero, ¿no? No, a ver, Cari, que acaba de salir. ¿Me echa un cable ahí? Que no te puedo dar ningún cable, por nada te he dicho que no estoy cogida con la bombilla y todo eso. Que no es eso, vaya, ayúdeme, tal. Bueno, quizás debería... Si existe, pero tú se lo tienes que decir a tu novio, ¿eh? Sí, bah, esa es otra, loco, yo... Pero bueno, ¿qué pasa ahora, Dios? Yo, vaya, que ya, loco...
¡Oh, tal fa! ¿Pero qué fa? Que es que resulta que... ¡Yo sé! ¡Ah, esa niña! Que he conocido a otro pibe que me gusta un montón. Ya el conejo me arriscó la perra. No, ahora sí que el conejo me arriscó la perra. ¿Y qué hago, Pancha? Vamos a ver cómo está la situación. Las cosas cambian, vecina. Mira, mi prima dice que las cosas se le cambian de sitio y que luego no las encuentra. Ella dice que es un alemán que se las cambia. Un tal Alzheimer. ¡Vamos a ver, Pancha! Sepárate el micro, chiquilla. Anda, así. Sí. Está soplando todo el rato. Sí. Vamos a ver. Sí. ¿Tú me quieres decir algo a mí? Pues sí. Pues te voy a decir una cosa. A mí los chismes no me van, ¿eh? No. ¿Sabes tú? A mí no me interesa la vida de nadie. No, ya, lo que yo te quería contar si es... Si me vas a decir que la del cuarto le puso los cuernos al marido, a mí eso me da igual. ¿La del cuarto? Ah, ¿no lo sabía? ¿Con el carnicero? ¿Con el carnicero? Se ve que la carne llama a la carne. No, por eso te digo que a mí los chismes no me van. Ya, pero lo que yo te quería... Si me vas a contar que el del tercero le da la bebida cuando la mujer no le ve, ¿eh? Y se va con pelandrusca, a mí eso no me interesa. ¿El del tercero? A mí no me interesa la vida de nadie, ¿eh? Yo, en mi casa, tranquilita, que no me meto con nadie. Lo que yo te quería contar es una cosa de... ¿Pero de qué? A ver, Chona, ¿tú sabes? Chona dice... ¡Ascensión Canijo! ¡Ascensión Canijo! Pues sí, que las dos me dan miedo igual. ¡Ascensión Canijo! Sí, por Dios, ¡Ascensión! Esto, llevaba un rato buscándote, pa. ¿Dónde estabas, pa? Ah, aquí con mis cosas, hasta aquí, guapim pam. Mira, nene, que tengo una cosa que decirte, fa. Venga, díselo ya, O así, suéltalo ahí, ya, tal, pum, yo que sé, pa. Es que resulta que... Yo... ¡Se lo diga! Panchita, ayúdame, que a mí no me sale, tal. ¿Qué? Por favor. A ver, Chino... ¿Qué pasó? ¡Pasta! ¡Opera, Chino! ¡Pasta! Yo no sé si tú has oído que cada 10 horas una mujer da a luz un niño. ¡Oh! ¡Ay, mi madre! ¡La doña esa se salió! ¡Pa! ¿Cómo estará ese agujero? ¡Pa! ¡Echando chiquillos ahí, uno tras de otro! ¡Pa! ¡Tra! ¡Pa! 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 Yo no entiendo nada, ¿eh? ¡Pancha, díselo ya! No la agobie, deja que se tome su tiempo, tal. A ver, Chino, ¿tú sabes que a nosotras las mujeres pues nos gusta tener niños, ¿no? Yo, vieja, perdona, no por nada, tal, pero usted está un poco vieja para eso y tal, yo qué sé. Que yo ya sé que estoy vieja, coño, pero que no es eso. ¿Entonces? Pues mira, Chino, resulta que... ¿Cómo fue el rollo ese, pa? Yo creo que no entendí bien, pa. Nene, que estoy con otro pibe que me gusta un montón. Pero, ¿cómo va a ser eso, guasi, pa? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo están que al tío es que ese tío? Lo tranco, lo reviento todo. Tranquilo, pa. Tío, tranquilo, por favor. Ni tranquilo ni nada. Dile que venga. Y lo tranco, le reviento la mamona, pa. No, mi madre. Decirle que venga, que dé con él aquí. ¿Usted está oyendo eso? Como lo vea, lo reviento todo. Tranquilo, lo voy a sacar con los pies. Ni tranquilo ni nada. Lo reviento todo. Hola, Cari. Vamos, así lo vamos, bien. Pa. Lo reviento todo. Pa. Pa. Tú tranquilo, Chino, para la muerte. Por favor, no te pelees, Chino. Tú eres el pibe ese que conoció la guasi, pa. Pues te voy a decir una cosa, tal, pum, yo qué sé. La guasi es una piba enrollada, pa. Dios, Chino, qué lindo lo tomaste, ¿no? El Chino está cansado de pelear, pa. Pues nada, pues. Marco, vamos, nene, para que me des un paseo por la parte bonita de Puerto del Rosario. ¡Oh, pues lo siento mucho, compañero, ¿eh? No, si al final me va a dar pena el Chino y todo, ¿eh? Bueno, no te preocupes.